Thank you. Bienvenido al noticiero Sin Máscaras a través de la poderosa señal de los reporteros MX. Antes de comenzar, unas recomendaciones. Dale me gusta a la transmisión. Entre más like, entre más me gusta tenga este en vivo, Facebook, YouTube y Twitter nos acompañarán y recomendarán a través del algoritmo para que más mexicanos estén atentos del noticiero Sin Máscaras. Es importantísimo que le des me gusta, un like que es totalmente gratis. Comenta, comenta, estamos al pendiente de tu opinión que para nosotros es lo más importante. El chat se regula con el chat, así que comenta, que estamos muy al pendiente de toda y cada una de las voces. Comparte, comparte esta transmisión con todos tus amigos, vecinos, primos, tíos, abuelos, bisnietos y también con los no oficiales. Ahí vamos a estar al pendiente para que más mexicanos estén atentos en grupos de WhatsApp, Facebook, Messenger, etc. Entre más se comparta, más gente estará informada. Y finalmente, y esto es lo más importante de todo, suscríbete. Es totalmente gratis, no te va a costar absolutamente nada y cuenten absolutamente todo. Entre más suscripciones, más vamos a llegar a muchísimas, miles, millones de personas para que recuerden que de lunes a viernes a las 4 de la tarde inicia Sin Máscaras a través de la poderosa señal de los reporteros MX. Ahora sí, comenzamos. Ay, yo, yo con el micrófono ahí, este todo, todo apagado. Vamos de nuez. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora en la que usted esté viendo esta transmisión en vivo y en directo desde la bella ciudad de México para toda la República Mexicana, Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica, Europa, los cinco continentes desde aquel dispositivo que ostente algo de internet. Mi nombre es Pedrero, Manuel Pedrero, conductor y director de este espacio informativo de sin máscaras a través de la poderosa señal de los reporteros MX. Siendo las 4 de la tarde con tres minutos cuatro de la tarde con tres minutos listos para arrancar como siempre con lo mejor de la información un abrazo a jessica romero desde querétaro a maría lagunes a roberto m a fernando ávila a paulino Hernán, a Paulina hernández desde highland park new jersey a guadalupe contreras a iván gómez a martín chávez desde austin texas a rap español desde lafayette lafayette no, no sé si lo estoy diciendo bien. La Fayette Indiana, un abrazo a María Campos, a Alejandro Juárez desde Orizaba Veracruz, a Belia Cruz, a Yael Alejandra que me está chuleando el chaleco, muchas gracias. Yael, un abrazo hasta Puebla, un abrazo a Juan Gracia de García desde San Diego California. A todos los amigos que nos ven y que nos escuchan, gracias como siempre por su apoyo. Y eh, yo comenzaré haciendo una pregunta de interés general. Esa va a ser mi pregunta. Esta vez les voy a preguntar a usted que nos ve y que nos escucha. Me, creo que se está trabando eh, poco a poco la imagen. De repente es como que se traba. Vamos a corregir eso. Pero mientras, ayúdeme respondiendo una pregunta: ¿Usted está casado? ¿Usted está casada? Esa es la pregunta. Amigas y amigos, no es que esto se haya vuelto ventaneando, es que esto va a tener sentido muy pronto para usted. ¿Usted está casada o está casado? Carlos Garza, por ejemplo, me dice no. Jimena me dice no. Socorro me dice sí. Ahora eh, hay muchos me están diciendo que no, ¿cómo que no están casados? ¿Qué les pasa? ¿Cómo, ¿Cómo que no están casados? Muchos me dicen que no están casados. ¿Qué, qué está pasando? Se están tardando. Ah, no, es cierto. Un abrazo, a Adriana. Carangues, que me dicen sí, ok. Nico Mende dice sí, Elsa Dávila dice sí. Muchos me dicen que están casados, muchos felizmente. Otros me dicen que no, que no están casados, que están solteros. Bueno, tiempo el tiempo. Muchos me dicen que sí. Bueno, a los que están casados, si hicieron boda, estarán de acuerdo conmigo que a tu boda invitas a tus cuates. A tu boda invitas a la gente que quieres. No a un tipo que viste un día ahí en la calle. No, 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 no. Gente, gente con la que Quieres, con la gente con la que quieres y que te quieren, con gente que te ama y, ma y amas, con amigos, con, con gente de tu primer círculo, de tu primer nivel. Bueno, como uno es rechismoso, ¿verdad? Porque resulta que investigamos una boda en Reporteros MX. Resulta que investigamos una boda y no cualquier boda, una boda que se llevó a cabo en Mérida, Yucatán. Investigamos la boda del, de del, uno de los moderadores del debate presidencial. La boda de Manuel López San Martín. Manuel López San Martín está felizmente casado. Y las fotografías que usted está viendo en pantalla ya tienen un tiempecito, un par de años. Ya tiene un tiempecito que se llevaron a cabo en Mérida, Yucatán. Se casó Manuel López San Martín y ustedes dirán, ¿y eso a mí qué, Manuel? Y usted tiene toda la razón, no debería de importarle, excepto por un detalle: los invitados de su boda. Entre esos invitados se encuentra, por ejemplo, Sergio Sarmiento, que usted diría, ¿y eso qué, Manuel? Sergio Sarmiento trabaja para TV Azteca. Sergio Sarmiento trabaja para TV Azteca, Manuel López San Martín trabaja para TV Azteca, compañeros de trabajo, ¿no? Y yo le diré, cierto, usted tiene toda la razón. Es que aparece Irving Pineda, pues qué tiene, Manuel? Son trabajadores de Ricardo Salinas Pliego, ¿no? Pues sí, van a aparecer sus compañeros de trabajo y tiene usted razón. Y asistió a su boda también el hoy candidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México por el PRIAN. Santiago Taguada. Y a lo mejor alguno que otro me dirá, ah, bueno, a ver, a ver, una coincidencia, una coincidencia, a lo mejor puede ser una coincidencia, a lo mejor por relación profesional conoce a Santiago Taguada, lo invitó a su boda y no pasa nada, Manuel. Y yo le diré, pues a lo mejor. Pero con esta fotografía que ustedes va a ver a continuación, no hay vuelta atrás. ¿Saben quién más estuvo invitada a la boda de Manuel López San Martín? Miren nada más. Miren nada más. En la boda del moderador del debate presidencial de uno de los moderadores del debate presidencial, un tipo que se supone que debe de ser imparcial, un tipo que debe de ser neutral, un tipo que no debe de tener la más mínima expresión o simpatía política pública o privada. Invitó a su boda a la candidata presidencial del PRIANATO, Sochil Galvez. Ruiz. Ahora, yo quiero preguntarles: ¿cuántos de ustedes sabían de esto? ¿Cuántos de ustedes sabían de esto? Que Xochitl Galvez era una de las invitadas a la boda de Manuel López San Martín, moderador del primer debate presidencial. Socorro me dice: Yo no. Luis, que está bien informado, dice, yo sí sabía. Adriana me dice, yo no sabía. Yo no sabía. Hay muchos que no sabían, hay muchos que sí. Felicito a los que sí están informados, pero así tal al mil. Aquí el problema, desde luego, es cómo quiere uno creerle a Manuel López San Martín que va a ser un tipo imparcial cuando invita al líder del cártel inmobiliario de la Ciudad de México, Santiago Tabuada. o sea, lo de Sergio Sarmiento es lo de menos, lo de Yuridia Sierra es lo de menos, lo de Irving Pineda es lo de menos, pero lo de Xochitl Galvez, eso ya es hablar con mayúsculas, este es el moderador, del primer debate presidencial. El hombre que ustedes ven en pantalla en medio, Manuel López San Martín. Mérida, Yucatán, día de su boda, invitada especial y en una de esas, a ver si no salió madrina o algo o dama de compañía Sochil Gálvez Ruiz. Ahí está, ahí está la información. Vamos con información hablando de Sochil Gálvez. El día de hoy, el diputado Gerardo Fernández Noroña informó que Morena, Pete y Verde denunciarán a la candidata presidencial del Prianato, Xochil Gálvez Ruiz, por coactar el voto, por coaccionar el voto, coacción del voto. Esto después de que en una reunión con empresarios de la Coparmex le pidiera a los empresarios que, por favor, le pidieran a sus empleados que votaran por ella. Así lo informó Fernández Noroña. Listo. 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 Primero estamos muy contentos. El debate que hubo hace un momento en el Consejo General del INE, porque la consejera presidente y la mayor parte de los consejeros se manifestaron con toda contundencia que no está en riesgo la elección, una campaña que ha sido muy malintencionada por parte de la derecha y nadie yo quiero dejar de ese modo no hubo una sola consejera un solo consejero que apoyara esa posición de que la elección está en riesgo que la, arco -elección, que la violencia va a impedir que el crimen organizado Entonces, estamos muy contentos muy, ese es el, la presentación del punto tenía ese objetivo y se logró acabar de dar. por otro lado estamos presentando ahorita una impugnación porque Berta Sochi, Gabriel Ruiz candidata de la, del frente del PRIAN fue una reunión con empresarios y ahí les dijo a los empresarios: dejen a un lado sus cosas, ayúdenme, métanse. Y dijo: convenzan a sus trabajadores de que voten por nosotros. Si se convenzan, ya no lo conocemos. Eso se llama coacción del voto. Eso está prohibido por la ley. Un, un empleador no debe intervenir con sus eh, trabajadoras y trabajadores pidiéndoles eh, en determinado sentido el voto. El voto debe respetarse en conciencia de cada persona y que ya se han hecho en procesos electorales anteriores denuncias de empleadores que han presionado a sus trabajadores. Reitero, está prohibido por la ley, es un delito electoral, de hecho. Y nosotros estamos presentando, lo vamos a discutir en asuntos generales, pero para que no digan que no se ha presentado la... El recurso correspondiente, estamos pidiendo eh, la investigación y la sanción correspondiente, porque está actuando de manera absolutamente desesperada alemosa e ilegal. O sea, lo que le ha pedido a los empresarios, la pueden apoyar económicamente, en lo personal pueden simpatizar con su candidatura, pero ellos en su condición de empresarios con sus trabajadores están impedidos moral, política, éticamente y legalmente a pedir el voto en determinado sentido, porque está la amenaza del despido. Esa fue la denuncia del diputado Gerardo Fernández Noroña en compañía de los representantes de Morena ante el Instituto Nacional Electoral, Sergio Gutiérrez Luna y Mario Rafael Yergo Latornario. Ambos representantes de la 4T ante el INE. Ahora, en un momento retomamos este tema de la denuncia que presenta ante medios de comunicación Gerardo Fernández Noroña. Eh, ¿alguien, ¿Alguien puso por ahí en, 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 en el chat? Yo estoy peor. Yo ni siquiera sé quién es Manuel López San Martín, ¿no? Miren, no estoy yo para contárselos. No están ustedes para saberlo, ni yo para contárselos. Pero hoy es miércoles y a las 9 de la noche. Todos los miércoles tenemos mesa de cuarto grado. Acabamos de grabar la mesa de cuarto grado, que saldrá hoy a las nueve de la noche, con los maestros periodistas Jacobo el Necabé, Vicente Serrano, Eric Gutiérrez, Amir Ibrahim y un servidor. ¿Saben cuál fue el tema? Justamente este, el tema de la moderación del primer debate presidencial. Y caray, debatimos, pero fuerte, duro. Ustedes ya conocen la mesa de cuarto grado y se ponen muy sabrosas las mesas de cuarto grado, decirles que llegamos incluso a debatir si Claudia Sheinbaum tenía o no tenía que asistir al primer debate presidencial. Ese es uno de los temas de, de la mesa de hoy de cuarto grado que está, se los adelanto ya, buenísima. No se la puede perder. Y me gustaría saber su opinión. ¿Cree usted que nos ve, que nos escucha ¿Que Claudia Sheinbaum debería de asistir al primer debate presidencial? En mi opinión, yo creo que sí. Yo creo que sí, debería de ir Claudia Sheinbaum por una sencilla razón. Eh porque en, en el debate de cuarto grado, ya les estoy dando spoilers, se pensaba, mmm, es que eh, le va a convenir a Xochitl, no, es que desde mi punto de vista, Claudia no va a ir a debatir para Xochitl, Claudia va a ir a debatir para los mexicanos, y los mexicanos tenemos que escuchar el contraste de los dos proyectos de nación, y yo sí creo que debería de asistir Claudia Sheinbaum. Eh, voy con sus comentarios, Socorro López dice no, Carlos Garza dice sí, José Aviña dice sí, Norma Juárez dice claro que debe de asistir. Claudia Franco dice que no asista, la verdad, a ver qué hacen. Este dice a todos los que pueda hacer presencia. Eh, Gabriela Castañeda dice sí, eh, Jimena dice que sí. Pablo Ramos dice, claro que sí, esa sí que es. Y ahí dice ya saben. Sería un error no ir a hacer pomada de gelatina, dice Rogelio Alan Medina. Bueno, veo opiniones divididas. Eh, yo sí creo que sí elementalmente sí creo que debe de ir Claudia Sheinbaum al debate presidencial y ojo, esta cuestión de es que si va a lo mejor pierde puntos, no, no creo. No lo considero así. Hay que remitir, hay que remitirnos a la historia. ¿Y qué dice la historia? En México se organizan y televisan, ojo, televisan los debates presidenciales desde 1994. El primer debate presidencial en la historia de nuestro país fue en 1994 entre los candidatos de tres partidos políticos, Cuauhtémoc Cárdenas por el PRD, Diego Fernández Ceballos por el PAN y Ernesto Cedillo Ponce de León por el PRI. De hecho, México está bastante atrasado, si me lo permite, en materia de debates presidenciales. Pongámonos, por ejemplo, en contraste con los Estados Unidos. El primer debate presidencial de la historia de los Estados Unidos, televisado también fue John Kennedy contra Nixon, si no me equivoco. John Fitzgerald Kennedy contra Richard Nixon en 1960. Entonces, imagínense, desde los desde 1960 se hacen debates televisados para la población en los Estados Unidos desde 1960 y en México nos tardamos 34 años después que los Estados Unidos en televisar los debates. Y ojo, ¿cuántos debates ha organizado, hemos organizado en México? 1994, 2000, 2006, 2000, 2012, 2018. En toda nuestra historia democrática, México solamente ha organizado cinco debates presidenciales. Perdón, eso es nada, cero cero, o sea, estamos en pañales honestamente en debates presidenciales ahora, pongámonos a pensar de esos cinco debates presidenciales en el 94, en el 2000, 2006 2002 y 2018 ¿cuántos de esos, de, de esos debates después del debate se movieron las tendencias o los la, la intención de voto? de esos cinco debates Solamente en uno, que curiosamente fue el primero, el de 1994, donde Diego Fernández de Ceballos, perdón, ingeniero Cárdenas, hace papilla a eh, Ernesto Cedillo y a Cuauhtémoc. Cuautemo Cárdenas no figuró en ese debate del 94, y Diego Fernández de Ceballos sube en las encuestas en el 94, después del debate. Luego desaparece, luego se ponen de acuerdo para negociar la presidencia de Cedillo, se arregla con el PRI y demás. Esa es otra historia. Pero ese ha sido el único momento. Ni Vicente Fox ni Francisco Labastida, después del debate, tuvieron cambios significativos en sus encuestas. En 2006, después del debate, ni Felipe Calderón ni Andrés Manuel López Obrador se movieron en las encuestas. Lo mismo en 2012 y qué hablar en el 2018. No se movió nada, nada como lodo. Quedaron intactos, quedaron intactos después de los debates presidenciales de 2018. ¿Qué es a lo que voy con este análisis? A lo que voy es que la tradición del mexicano es que cuando escoge a un candidato, lo escoge. O sea, no piensa, a lo mejor voto por otro. No, no hace eso. El mexicano no suele hacer eso. Y si escoge, quiero votar por Claudia, va a votar por Claudia. Quiero votar por, este, quiero votar por Xochitl, va a votar por Xochitl. Quiero votar por Maynes, bueno, el pobrecito que vaya a votar por Maynes, ahí también no hay cambios abruptos en las intenciones de votos. Así lo demuestra la historia de nuestro país y es tema del que vamos a sacar el día de hoy en cuarto grado para que no se lo pierda. Bueno, voy con más información. Les comento, les comparto usted que nos ve, que nos escucha, que eh, pasó algo curioso hoy en la conferencia de prensa de Galvez Ruiz, ya que llegó un personaje que nadie esperaba ver por ahí y me refiero al exgobernador priista de oaxaca alejandro murat alejandro murat asistió a, el, el, a la conferencia de prensa de sochil gálvez esperando que lo dejaran pasar para poder ejercer su derecho de réplica después de que sochil dijo que eh, murat robó el estado lo cual es curioso porque cuando se pasan a morena son malos pero que cuando son sus aliados son buenos la política pestilente del chapulinaje y así fue alejandro murat y vamos a tocar el timbre también. Lo hacemos, quiero dejarlo muy claro, de manera respetuosa, pidiendo el derecho a réplica. La candidata Sochi dijo era de puertas abiertas. Y bueno, estamos esperando hacer uso de mi derecho de réplica. Ante afirmaciones mentirosas que ha hecho a mi persona y que es mal Así que pues seguimos esperando, ojalá nos dé la oportunidad de aclarar los puntos y quiero dejarlo muy claro, lo hago aquí porque ella ha hecho estas también quiero anunciarlo, que bueno, que lo señalan estaré por supuesto demandando por la vía civil y por la vía penal el daño moral, específicamente en el caso de mi entonces, eh, pues, queremos derecho de réplica ¿por qué? quiero dejarlo muy claro porque este es el espacio en donde ella ha hecho. Entonces, qué curioso, es el mundo al revés. Ustedes se acordarán que Xochitl Gálvez llegó al estrellato nacional después de estar tocando la puerta de Palacio Nacional para exigir un presunto derecho de réplica. Derecho de réplica que jamás se dio y acusó que el gobierno de Andrés Manuel no le daba su derecho de réplica, que no. Eh, ¿qué, ¿Qué fue lo que dijo? Dijo: No, que cómo es posible que tenga una orden de un juez, el derecho de réplica es universal, porque no me lo ponen, son, 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 son unos rateros, no, no le hacen caso a la ley. Y ahora resulta que ella cita a Alejandro Murat. Alejandro Murat va a la bañanera de Sochil Gálvez a que le den derecho de réplica y no le abren la puerta. El que sí le abrió la puerta. Y yeah, son las, las vueltas que da la vida, fue Max Cortázar, el nuevo vicecoordinador de campaña de la campaña presidencial de Xochitl Gálvez. Max Cortázar enfrentó a Alejandro Murat y lo acusó de provocador que quieran esas cosas de andar tocando la puerta, que no aplicaba. Así fue el momento. La denuncia es por las declaraciones hechas por el gobernador para en contra del gobernador por la tripas, Si vuelve a venir, será recibido o no es la forma correcta. Pues que en realidad nosotros no tenemos una cuestión de réplica no tiene sentido, porque no son declaraciones nuestras. No, yo les pongo un ejemplo, es como si alguien publica algo, alguien lo cita y quieres ir a denunciar o pedir derecho de réplica a quien citó, pues porque si él tiene que pedir derecho de réplica es en el origen donde surgieron esta información y quien dio esta información que la hizo pública, repito, fue el gobernador Jara, que hoy es de su partido. ¿Quería responder sobre la conversación de Rochel de que Oaxaca se va a derrubar la elección? No. Pues bueno, ok, entre señores, hay temas de que eso en su momento ya ha pasado, ¿no? Pero hoy pudimos ver en un reportaje de un medio de circulación nacional cómo el municipio está Trabajando y limpiando todo un terreno y a aldeos, y buscando fórmulas espectaculares para el momento que va a tener Claudia allá. E incluso ese terreno es uno de los, ter de los terrenos donde Jara lo acusa y a veces lo apropiado. Bueno. ¿Consideras que la presencia de Morat aquí fue una provocación? Sí, por supuesto. Yo lo que creo y estoy convencido que este tipo de acciones son de desesperación. ¿no? Saben perfectamente que la campaña se está cerrando, saben que se va a cruzar y saben que se va a perder. También es una provocación que hoy hace esto. ...el ex Murat... ...así como el presidente hoy en la mañana... ...vuelve a declarar que se va a seguir metiendo en la elección... ...y que no le importan las leyes... ¿no? ¿Consideran interponer alguna denuncia? ...porque no es la primera vez que, que tienen provocaciones... ...ya tuvieron algún eh, youtuber... Eh, ...pro 4T... ...en su conferencia... ...hoy vienen a tocarles... No, aquí, ...aquí el tema de, 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 los, de los periodistas... Están, ...tienen toda la libertad de expresarse... ...y preguntar lo que ellos quieran... ...nosotros, es más, ellos mismos se han quejado... ...de un, de un periodista para el debate... Nosotros tenemos todo el reconocimiento al profesionalismo de ambos, digamos, ambos de los que van a ser los, los, los que llevarán la moderación en el debate. A ellos no les gusta la libertad de expresión, no les gusta escuchar, no les gusta que le pregunten, pero no tiene nada que ver este asunto. Este asunto realmente con quien él debe ir y pedir derecho de réplica, lo reitero, es por quien declaró y vertió esas declaraciones, que fue el gobernador. ¿no? Gracias. Gracias, gracias a todos. Gracias. A ver, iniciemos con esto último. Fíjense lo surrealista que suele ser el mundo. Alguien puso una frase fenomenal. No me acuerdo quién fue. Quisiera darle el crédito, pero aún así lo voy a citar igual. Nada es de nadie y no nos iremos con nada al otro lado. A ver, fíjense. En, en México lo surreal es lo normal y lo normal es lo anormal. Y Max Cortázar es una prueba viviente de ello. O sea, el que censuraba a los medios de comunicación, a los periodistas, el que les dictaba línea, el que hacía terrorismo publicitario con los medios de comunicación durante el sexenio de Felipe Calderón, ahora se dice respetuoso, ahora se dice respetuoso de los periodistas. Y ustedes lo acaban de escuchar. Max Cortázar dice: No, 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 no. Nosotros estamos a favor de que Manuel López San Martín, de que Manuel López San Martín sea el moderador presidencial. Pues, ¿cómo no van a estar de acuerdo? Si Xochil Gálvez es invitada especial de su boda, por supuesto que están de acuerdo, pero por su pollo que sí. Es más, ya, ya me, me, enoja, me enoja tanto la hipocresía del señor Max Cortázar que he decidido, en, eh, y tomé esta decisión en los últimos 10 segundos, eh, que vamos a tuitear, este, si les parece bien, estas fotografías. ¿Serías tan amable, querida Adri, de enviarme las fotos de la boda de Manuel López San Martín por WhatsApp para publicarlas ahí en un, en lo que suelen llamar un tuitazo? Vamos a tuitear. <laughs> Ahora sí que vamos a ejercer nuestra libertad de expresión. Si está tan de acuerdo el señor Max Cortázar con la libertad de expresión, creo que Merece los mexicanos que sepan que Xochil Gálvez fue invitada especial a la boda de Manuel López San Martín en Mérida, Yucatán. Vamos a publicarle, ¿están de acuerdo? Va. Pues ahorita que Adri nos envíe las fotos, los vamos a publicar. Eso por un lado. Luego, segundo punto, que ya se van cerrando las encuestas. Pues yo no sé si a la primaria a la cual asistó, asistió Ma Mats Cortázar no enseñaban bien las aritméticas, porque Resulta y resalta, diría la sabiduría popular. Ay, me voy a comer un pescadito. Ya me, ya me volaron las encuestas de las eras de, de la plataforma. Ahí te las encargo, mi querida Adri. Porque el día de hoy también publica una encuesta la Casa de las Eras, Demotecnia. Y yo veo todo lo contrario, todo lo contrario a lo que dice el señor Max Cortázar. Por cierto, por cierto, decirles también... Hay una estrategia que están realizando en el Priam y es querer relacionar a Claudia con el Priam, no para mal, sino para bien, que no tiene nada de bien. Les voy a mostrar, eh, ya lo hicimos esta nota en, en el formato de short. Ustedes pueden ver estas noticias en, en los shorts de YouTube sobre este espectacular. Este espectacular, así como el que ve en pantalla, ya hay decenas, si no es que docenas o centenares. De publicidad del Prianato, de la Alianza PAN-PRI-PRD, PAN -PRD, en Morelos. Dicen lo siguiente: tomemos lo mejor de cada partido. Y aparece en medio Claudia Sheinbaum, quien aparece con el 62% de la intención del voto, ¿no? Morena, presidencia de la República. Y al lado de Claudia sale el candidato del Prian a la alcaldía de Cuernavaca. Y al lado de Claudia aparece Lucy Mesa, la candidata del PRIAN a la gobernatura de Morelos. O sea, lo que está haciendo el PRIAN en términos simples es, bueno, ya sabemos que Xochitl va a perder, pero tomemos lo mejor de cada partido. O sea, llaman explícitamente a la población a que hagan voto cruzado a eso. Voto cruzado, o sea, si vas a votar por Morena para la presidencia de la República, está bien, vota, pero vota por el PRIAN para alcalde, para gobernador. Y entonces es cuando uno aquí dice, no, pues mira qué chulos me salieron. O sea, de, qué simpáticos, qué guapos. ¿No le han dicho a usted, joven, que tiene unos ojos hermosos? O sea, básicamente así, así me la venden. Pues claro que esta técnica publicitaria es una total farsa, porque si se hace voto cruzado, se impide el plan C. Están queriendo engañar a la gente. O sea, ahora sí que le están pidiendo campechan campechana. Campechanéamela, por favor. Unos sí y otros no. ¿Cómo es eso? No, señor. De hecho, hasta no dudaría que también forma parte de la estrategia para evitar la mayoría calificada en el Congreso. Recordemos que una de las luchas predilectas de Morena, por lo menos en esta elección, es conseguir la mayoría calificada, las dos terceras partes en Cámara de Diputados que tengan 334 diputados de 500 para poder... Eh, hacer reformas a la constitución sin andar pidiendo la opinión de las bancadas, de los grupos parlamentarios del PRI, del PAN, del PRD o de Movimiento Ciudadano. Eso por un lado. Y, y lo otro que les quería mostrar en, en relación a lo que dice Max Cortázar, pues es la más reciente encuesta de la Casa de las Heras. Si este domingo hubiera elecciones para presidenta o presidente de la República, ¿usted por cuál partido político votaría? Esto es intención de voto. Intención de voto, Jorge Álvarez Maínez tendría el 2% de los sufragios, Xochitl Gálvez tendría el 15%, 15 puntos porcentuales, y Claudia, no más, ahí, con un suéter porque le da frío estar en la cima, con el 63%. 63 puntos porcentuales, 10 puntos porcentuales más de los que tendría en su votación Andrés Manuel López Obrador en 2018. Ahí, ahí la dejamos para que usted analice toda esta situación. Para cerrar con el tema de Murat, Sochi Gálvez en su conferencia de prensa dijo que Murat que mejor vaya con Claudia. Entonces, ¿cómo está el asunto? Que Murat vaya con Shemba Unadatle en la mañanera de ella su conferencia. Aquí no lo voy a dejar pasar. O sea. Eh, después de que saqueó Oaxaca y que al Infonavit le sacó 5 mil millones de pesos, todo esto que yo digo lo decía Salomón Jara en el Senado de la República. Yo solo repito lo que Salomón Jara decía: que ese terreno donde hoy está Claudia se lo robó al Estado. Palabras de Salomón Jara: que había pedido un crédito de 3.500 millones de pesos para hacer a, a un centro de convenciones que no está operante, que solo tiene publicidad de Shemba, Que vaya con Shemba, ella es su jefa. Yo no. Perdón nada más, consulta nada más qué medio es, perdón. Canal 11. Gracias. Canal 11. Gracias. Bueno, es que Canal 11 y Shenbaum. Ariel. Son Ariel bueno, amigos. Por eso le mandaron el mensaje, porque los demás nadie sabíamos que estaba aquí Murat. No, está perdón. bien. Está bien, no pasa nada. Qué bonito estigmatizando a la prensa, a los medios públicos, la señora Galvez Ruiz. Chulada. Bueno, cuatro de la tarde con treinta y tres minutos. Le quiero dar la bienvenida en este momento al experto en materia electoral, Máximo Allende, que ya está aquí con nosotros en sin máscaras a través de reporteros mx. Estimado Mats, bienvenido. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, estimado Manuel? Muy buenas tardes. ¿Ahí me escuchan bien? Fuerte y claro, como un dios griego. Adelante. ¿Cómo te va? Bien. Pues aquí estamos a la orden. Fíjate que hay una hay, corre la sesión de línea del día de hoy y acaba de suceder algo. Eh, pues yo diría inédito en el, en ver, el Consejo cuéntame. general que es que el diputado federal Fernández Noroño, el representante del PT, denunció ahorita. En estos momentos está llevando a cabo la discusión a Sochi y Galvez, porque como ustedes saben, por la mañana presentó una sugerencia de campaña al Instituto Nacional Electoral para que monte espectaculares, para que monte mensajes, es decir, para que le haga la campaña. Pues bueno, para que el INE eh, le diga, comunique a la ciudadanía, al pueblo, que los programas sociales no son de ningún partido político y que nadie te los puede quitar. Lo que no dice Xochitl Gálvez es que fue gracias a la cuarta transformación que esos programas sociales son eh, constitucionales ahora. Pero en este momento, estimado Manuel, en el INE, pues le acaban de abrir un proceso oficioso a Xochitl Gálvez porque. Eh, al equipo jurídico o de campaña, ahí Max Cortázar resbaló tremendamente con esta situación, pues se les ocurrió poner el logo. Ya no les bastaba con utilizar los colores, la línea gráfica del instituto, no, ahora pusieron el logo del instituto en un espectacular montado eh, digitalmente en las redes sociales de Ochil Galvez. Y bueno, pues eh, Fernández Noroña, este, nuestro diputado, nuestro representante del Partido del Trabajo en este Consejo General, pues obviamente no se le iba a dejar pasar. Y pues bueno, esto acaba de suceder en estos momentos. Eh, Carla Humphrey y Dania Ravel dos consejeras que no necesariamente son conocidas por eh, querer, digamos, o por bien querer a Morena, acaban de decir que esto es gravísimo y que van, se va a votar en estos momentos si se le abre una medida cautelar, es decir, que se le ordene desde ahorita a Xochitl Galvez a bajar esa publicación. Eso por un lado, que sería lo, lo menor que se, le pudiera, que se le pudiera ocurrir. Y por el otro lado, está proponiendo Carla Humphrey que se emprendan las acciones jurídicas necesarias, es decir, pues las sanciones hasta de carácter administrativo por el mal uso de la imagen institucional del Instituto Nacional Electoral. Esto, está, esto es inédito, no había sucedido. En, en el Consejo General del INE, por lo menos en los cuatro años que llevo yo siguiéndole la pista a las sesiones del Consejo, y bueno, pues la verdad es que Fernández Noroña eh, de verdad que acaba de meterle un gol a la oposición. A, a ver, Max, para darle contexto, Sochil Gálvez, el día de hoy, estuvo pidiéndole, de hecho, metió un escrito al Instituto Nacional Electoral a, a, a Guadalupe Tadei, para que, y la cito, hicieran una propaganda, de, y lo dice, primero, que el Instituto Nacional Electoral de forma urgente inicie una campaña de difusión en televisión, radio, periódicos y plataformas digitales con el siguiente mensaje. El mensaje que quiere que Xochitl Galvez esté en todo México, financiado por el INE, es el siguiente. Los programas sociales, becas, pensiones y apoyos del gobierno no pertenecen a ningún partido político. Son programas pagados con recursos de los ciudadanos y están en la Constitución. Ningún partido debe condicionar su permanencia a cambio de tu voto. Y esto lo firma Sochil Galvez. Eso es lo que quiere que Xochitl eh, diga el INE. O sea, ahora Sochil eh, y tenemos las imágenes, y, y, y dice Sochil, o sea, ahora Sochil le dicta línea al INE, ¿no? Básicamente le dice, hermanito. Ahí te encargo que pongas esto. Y con inteligencia artificial, Matt, sube a su cuenta de Twitter sí. estas imágenes. Correcto, estas imágenes. Estas son las imágenes que están provocando el, 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 la polémica. Xochitl Galvez sube espectaculares que no son reales, que son este, eh, editados, como si fuese una simulación de lo que quiere que el INE haga. Y en esos espectaculares falsos se le... Si alguien te dice que puedes perder los programas sociales, denúncialos. Ningún partido puede quitarte los programas sociales, son tuyos. Los programas sociales no pertenecen a ningún partido, son tuyos. Gane quien gane, los programas sociales se quedarán, son tuyos. O sea, Suchil eh, son dos actos. Le pide al INE que haga espectaculares y luego utiliza el logotipo y la imagen y los colores del INE para hacer esta propaganda y ya en el INE dicen, eso es ilegal. ¿Estoy entendiendo bien, Mats? Esto, esto es un mal uso de la imagen institucional del instituto en este caso particular del logo del instituto nacional electoral porque de, de, decía Carla Humphrey en su intervención en su primera intervención que ya subí a mi cuenta de Twitter este, y decía Carla Humphrey que esto pudiera eh, entenderse como que el INE está haciendo propaganda a favor o en contra de algún partido político nacional y en esta ocasión particular pues bueno o es sea, no dejo ninguna duda de que sería una propaganda que quiere que el Instituto haga para favorecer su candidatura. Y bueno, pues los hilos para mí son muy claros, para Carla Hombre también lo fue, y este, habría tal vez hasta pudo haber incurrido en alguna responsabilidad eh, administrativa por el mal uso del logo institucional de el, del Instituto Nacional Electoral por parte del Partido Acción Nacional o por parte del de PRIAN. Y bueno, pues insisto que esto es un hecho inédito porque nunca habíamos visto que el INE resolviera algo tan de forma expedita. Ahora sí que la justicia electoral sí se vio expedita en, este, en esta situación. Veremos cómo termina la votación. La discusión sigue. este Ya salieron los representantes del PRIAN a defender. La verdad es que muy flacos, no. Bueno, flacos, entre comillas, ¿no? Me refiero a que la argumentación fue flaca porque no. Sí, sí, no, sí. sí, sí. Acosta Naranjo y el, el señor Sondón no han podido argumentar, pues, esta pifia que cometió Sochiriales. Yo, la verdad, estoy. Ahora sí que entramos a la, a, la, a la entrevista, estimado Manuel, y yo estaba viendo justamente la sesión, entonces, por eso entré con toda la energía para compartirle esta buena noticia al público de Sin Máscaras. De lo que acontece hoy en el Consejo General. Esperemos que a Guadalupe Tadí no se le corra, no se le barra esta este, petición que ya hicieron dos consejeras, Dania Rabel y Carla Humphrey, de abrir un proceso oficioso, es decir, que sin más, ya con la denuncia ahí señalada, basta. Y aparte. ¿Y estarás de acuerdo que nadie va a acusar ni a Rabel ni a Humphrey de ser Pro 4T. Era lo que decía desde el inicio, nadie puede decir que Carla Humphrey, o mucho menos Dania Rabel claramente identificadas en el bloque Córdoba, este bloque que vota en contra inclusive de las iniciativas y de los nombramientos de las carteras institucionales que propone la consejera presidenta. Bueno, pues si alguien se ha dedicado a obstaculizar los trabajos de Guadalupe Taday en este consejo, pues ahí están los nombres de estas dos consejeras que no son afines a Morena. No hay ningún consejero afín a Morena, pero sí hay un cierto grupo de consejeros electorales que claramente tiene una animadversión en contra de nuestro movimiento y también de Tadei Zavala. Entonces, este, pues esa, esa es este, una última hora, estimado Manuel, que te que quería compartir con tu público. <laughs> sin más un breaking, un breaking. Eh, Mats también hoy en la mañana, poco, hace poco, no, no en la mañana, hace ratito, eh, Fernández Noroña, Mario Yergo y Gutiérrez Luna eh, compartían que iban a denunciar, de hecho ya lo hicieron, ante el INE a Galvez Ruiz por coacción del voto. ¿De qué trata esta denuncia, Mats? Si está sustentada y si hay posibilidades de que se proceda. Sí, lo que denuncia Fernández Noroña y nuestros representantes de Morena es gravísimo porque, como ustedes saben, en una de las eh, tantas reuniones que ha tenido Xochitl Gálvez con empresarios, no sale a las calles a recorrer los pueblos, no sale a las calles a tener mítines públicos, pero eso sí se la ha pasado encerrada con las cámaras de la industria y del comercio. Bueno, pues en una de estas reuniones, la, en la semana pasada, Xochitl Galvez le pidió a los empresarios dejar de ser timoratos. Inclusive les pidió pedir licencia de su encargo como, pues pueden ser directores, eh, CEOs o pues sí, digamos, los eh, gerentes de sus empresas para que salgan a hacer campaña con ella. Y lo grave está, estimado Manuel, en que les dijo, convenzan a sus empleados de votar eh, con, de votar por nosotros porque dijo decía ya era claudicar o nos lleva al carajo, ¿no? Este palabras más palabras menos. ese ese fraseo estimado Manuel, pues ya lo conocemos, o sea, ya sabemos cómo se las gastan las empresas, ya sabemos cómo se las gastó el Consejo Coordinador Empresarial, Consejo Coordinador Empresarial en el 2006 este tema de convencer a tus empleados, yo no descarto que sea un asunto de eh, eh, pues ahora sí que enséñame, demuéstrame, compruébame que votaste por tal o cual candidata, porque si no, tu estancia laboral en esta empresa podría quedar comprometida. Eh, yo lo veo así. Eh, yo creo que esa es ese, a eso se refería Sochi cuando dijo convenzan, convenzan a sus empleados que si lo traducimos a pues lo que conocemos en las prácticas que se manejan en el PRIAN es coercionen el voto. Este, digamos, una empresa tan grande. Como Walmart, pues sabrá cuántos empleados tendrá. Yo creo que se cuentan por miles. Pues imagínate Walmart, pero imagínate también toda la asociación de la ANTAD, de estas este, pues tiendas de autoservicio, no se digan las cadenas de Oxxo, no se digan 7-Eleven, etcétera, etcétera. No solo, esos, no solo esas empresas, también hay mineros, también hay transportistas, también. O sea, imagínense la cantidad de la fuerza laboral que operan estos grandes empresarios y que Sochi Galdas haya ido a sus reuniones a decir, pues este, hay que convencer, por no decir coercionar, por no decir obligar a sus empleados a votar por mí, pues bueno, eso lo tendrá que investigar la autoridad, porque para nosotros, si este, sí es muy claro, bueno, para mí es muy claro que hay una este, in iniciativa de coercionar el voto de los trabajadores. Ahora, Max, una piedra en el zapato y, y lo que yo considero, sí, eh, creo que es, es una crítica respetuosa. Creo que se nos durmieron en el Instituto Nacional Electoral con el tema de la moderación del debate presidencial. O, a partir de lo que tengo entendido con las declaraciones de Humphrey, y mira nada más con quién, con Azucena Uresti, ¿no? A ver, Manuel López San Martín, en los hechos, cinco mujeres y cinco hombres fueron propuestos por Morena y por el PRI-PAN-PRD para ser los moderadores del debate presidencial. Denise Merker fue la propuesta de la 4T, Denise quedó, y Manuel López San Martín era la propuesta del preanato, Manuel López San Martín quedó. No es hasta que Manuel López San Martín dice, oigan, ¿cómo que Gatel está en el, en el poder de nuevo? Lo recogieron de la basura. Y ojo, este, eso en, un primer, en una primera instancia, Mats. Luego un compañero nuestro, eh, Carlos Domínguez, director de Nación 14, le pregunta en una de sus giras a Claudia Schemann, oiga, ¿qué opina de este asunto? Y Claudia dice, no, es reprobable, se necesita imparcialidad, equilibrios y demás. Y luego remata, de todas maneras vamos a ganar el debate. Y bueno, entonces, no es hasta que Manuel López San Martín dice estas cosas por MBS Radio, no es hasta que le preguntan a Claudia Schemann, ahora que Morena, tengo entendido, buscaba impugnar, cambiar, remover el perfil de López San Martín como moderador del debate presidencial. Sale Carla Humphrey a decir, es que el proceso ya pasó, el, el, la fecha límite para impugnar fue hace dos semanas y ya no hay nada que hacer. Y hasta donde tenemos, eh, Max, Manuel, mi tocayo, desgraciadamente, será el moderador, pese a quien le pase, sin que ya no se pueda hacer nada al respecto. ¿Es correcto? Mira, estimado Manuel, qué pregunta tan espinosa eh, este, fue la que me para la que me convocaste el día de hoy. Permíteme responder esto en tres partes. La primera es que, eh, eh, con tu público, contigo mismo, eh, recordemos quiénes fueron los moderadores en, en los debates de 2018. En el primer debate fue efectivamente Denise Merkel, Azucena Uresti y Sergio Sarmiento. Eh, luego, en el segundo, Yuridia, Cer Yuridia Sierra, León Krause. Y en el tercero fue eh, Gabriela Warketing, Leonardo Curcio y Carlos Puj. A ver, todos tienen en común algo, estimado Manuel, y es que todos son periodistas, comentaristas o analistas de la prensa corporativa. Es decir, está Denise Merker Televisa, Susana Uresti Milenio, ahora Fórmula, Sergio Sarmiento Reforma, Yuri Sierra Imagen Televisión, León Krause, pues bueno, León Krause ya por ser... El cachorro de, 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 de eh, Krause, papá, pues bueno, ya por sí mismo es parte de esta, de esta parte del AMPA del periodismo. Gabriela Warketing de W Radio, Leonardo Curcio de Fórmula y Carlos Puig de Milenio. ¿Dónde están los periodistas alternativos, Manuel? ¿No hay otro tipo de periodistas fuera del AMPA del periodismo? ¿No hay grandes este, periodistas que son grandes comunicadores... Eh, como los que se están dando ahora en las redes sociales, 2018-2024 es muy diferente, los periodistas no tendrán que ser los mismos siempre. En el mismo primer debate este, presidencial se repite, Denise Merker, ¿no hay más mujeres periodistas, Manuel? Te lo pregunto y se lo pregunto al, 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 al el público de Sin Máscaras, ¿por qué no postular a otro tipo de periodistas? Insisto, periodistas de las redes sociales, ya veíamos por ahí. Este, uno de los, de los colegas que hace eh, información en redes sociales compartía la cantidad de millones de personas que lo ven al mes. Tú, Manuel, tienes más de 400 mil seguidores, este, una gran comunidad aquí en YouTube. No descarto que una comunidad mucho más grande que inclusive la comunidad de la este, candidata del, eh, del PRIAN de Berta Xochitl. Insistir, bueno, estos, estos este, moderadores del primer debate Segundo y tercero del 2018, todos comparten que son de LAMPA, del periodismo, de la prensa corporativa. Y bueno, ya hay que decirle a la autoridad electoral, no solo al INE, sino también a los OPLES, que ya le cambien, que ya encuentren a otros periodistas, siempre son lo mismo. Y lo peor es que los más de 120 mil pesos, estimado Manuel, que se les paga, porque se les paga a los... Moderadores, pues siempre quedan en las mismas manos. Es más, este ejercicio debería de ser un ejercicio, eh, cómo decirlo, honorario, porque ya qué, qué gran honor ser un moderador en un debate presidencial. Eso por un lado lo dejo sobre la mesa del público de sin máscaras. Y yo quiero recordar aquí para darle respuesta a lo que a lo que a lo que nos a lo que nos convocaste, que es que Pamela Cerdeira en el Estado de México tuvimos un escenario similar. Allá, este, Pamela Cerdeira se dejó pues, ver también, muy impar se dejó ver parcial a favor de una candidata. Inclusive yo en su momento hice un hilo de las muchas intervenciones de cómo es que Pamela Cerdeira apoyaba abiertamente a Línea No Se Toca y ese mismo grupito convocante de Línea No Se Toca apoyaba abiertamente a Alejandra del Moral y Pamela Cerdeira jamás se deslindó de ello. Ahora, ¿qué sucedió en esa ocasión? Bueno. Pues que Morena en la mesa de debates, en la comisión de debates, dijo, a ver, carnales, o quitan a Pamela Cerdeira como este, moderadora o nosotros no participamos porque no hay condiciones de este, igualdad, no hay condiciones de equidad para la realización de este debate. Al final, eh, estimado Manuel, recordemos que el 4 de mayo del 2023, Pamela Cerdeira anunció en sus redes sociales que declinaba su participación. Sí, un poco sí, por, por la presión que por Morena... Por la presión mediática, la presión social, porque también ahí la ciudadanía jugó un factor bastante importante. Presión social, pero también la presión de Morena, de decir, si no hay condiciones de equidad, nosotros no participamos. Y esto te lo comento... ¿Hay condiciones de equidad en este 2024, Mats? ¿Ves condiciones de equidad para Claudia Sheinbaum en este primer debate presidencial? Pues queda muy claro, ¿no? Con López San Martín criticando a un proyecto que encabeza ahora la doctora Claudia Sheinbaum, que encabeza este proyecto de nación la doctora Claudia Sheinbaum, bueno, si López San Martín quiere hacer ejercicio de su libertad de expresión, porque nadie se lo cuarta, cuarta, como él ha dicho, que quitarlo sería cuartar su libertad de expresión, bueno, pues nadie le cuarta su libertad de expresión, pero él va a moderar un debate, tendrá que empezar por moderarse él, y bueno, pues dejar, digamos, por lo menos de aquí lo que pasa el debate, de dejar de eh, eh, soltar tanta verborrea en contra del proyecto que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum en estos momentos. Entonces, yo no veo condiciones para que la doctora o el equipo de la doctora anuncie eh, que no va a participar en, en el debate presidencial si no quitan a López San Martín. Creo que es un escenario completamente diferente. Y atendiendo a tu pregunta eh, rápidamente, pues te diría que efectivamente la Comisión, te la comisión Temporal de Debates, pues. Ahí no era un tema todavía fijo. Luego sube al Consejo General y una vez que lo aprueba el Consejo General, ya sería el Tribunal Electoral quien pudiera revocar a López San Martín. Pero efectivamente, en los tiempos de electorales, pues corren, esos no se detienen. Tenían cuatro días, es decir, la, la fecha límite fue el 12 de marzo y pues, eh, y pues ya, ya estamos en otro, en otro momento procesal. Hay un antecedente de Signalab recientemente que a pesar de que se aportaron las pruebas de cómo es que Signalab estaba apoyando abiertamente a una candidata y denostando a Claudia Sheinbaum Pardo, pues el tribunal decidió lavarse las manos y dijo, ¿saben qué? Aquí no hay nada que atender. Creo que la misma suerte correrá el asunto de López San Martín. Te lo digo como, como estudioso del derecho electoral. Creo que no habrá elementos en esta ocasión para que el tribunal tire a López San Martín. Y lo que nos toca entonces a nosotros como ciudadanos es que ante la inconformidad, pues bueno, salgamos a denunciar. Yo no descarto que haya no solo esta crítica, yo considero que debe de haber, y ahí me voy a poner toda esta tarde, a encontrar las declaraciones de López San Martín en contra de la actora Claudia Sheinbaum Pardo. Es que porque... no, no hay que irse tan lejos, Mats. Al principio del programa mostrábamos... Eh, estas fotografías, es la boda de Manuel López San Martín. Y creerás que una de las invitadas de honor era Xochil Gálvez a su boda. Claro. O sea, <laughs> no, perdón, perdón, claro. para escarbarle es mucho, claro. mucho, escarbarle mucho, ni eso, o sea, es, es muy caro. Y la vida personal de López San Martín, pues es muy subida, pero en lo que es en lo público, eh, frente a la cámara, frente al noticiero que él maneja, frente a eh, la voz que él eh, ejerce, pues bueno, si la va a ocupar para atacar a Claudia Schenbaum, si la va a ocupar para, ocup eh, para este, atacar el proyecto que representa, pues bueno, entonces eh, es una falta de ética, estimado Manuel, atender una invitación que le hace el instituto, que aparte le van a pagar más de 120 mil. Pesos por una o dos horas de trabajo, estimado Manuel. Yo quisiera una chamba así. Yo creo que cualquiera del público de Sin Máscaras quisiera cobrar más de 120 mil pesos por dos horas de trabajo. Pues bueno, ahí están eh, los elementos puestos. era Para mí sí era muy claro que López San Martín este, era una bomba de tiempo, porque es evidente que en TV Azteca, y así lo ha dicho Salinas Pliego, que en, su noticier en sus noticieros, en sus cadenas de televisión, hay línea. Hay una línea institucional y quien no la atienda pues no puede trabajar ahí. Entonces es evidente que López San Martín eventualmente, más tarde, más temprano que tarde, iba a dejar salir su verdadero ser, que es en contra de la cuarta transformación. Max, para tenerlo sin vestigios de duda, la única manera, el único escenario en donde Manuel López San Martín no sea el moderador del primer debate presidencial es que Manuel López San Martín decline o ya no quiera ser el moderador. O sea, depende enteramente de él. Mira, Fernández Noroña, eh, junto con los diputados Mario Yergo y eh, Sergio Gutiérrez Luna, van a presentar el día de hoy, entiendo, una impugnación. Así lo han anunciado en el Consejo General. Van inclusive a presentar el propio punto esta misma tarde. Y ahí escucharemos los argumentos del equipo jurídico de los diferentes partidos de la, de la coalición. Juntos sigamos haciendo historia. Como estudioso del derecho electoral, yo no le veo forma a cómo es que el tribunal vaya a decir: No, pues saben que sí si se está dejando ver muy parcial a López San Martín, vamos a retirarlo. Entonces, en ese escenario donde el tribunal está abiertamente en nuestra contra y donde las etapas procesales dentro del instituto el propio instituto no podría desdecirse de un acuerdo que ya aprobó y que por cierto aprobó por unanimidad porque no hay forma, no está no hay no hay no está arreglado en, en, en el manual de elecciones, pero tampoco en la legipe. entonces este yo creo que sí nos metieron un gol ahí, eh, le metieron un gol al pueblo, veremos una, un debate parcial como preguntabas, un debate parcial donde López San Martín este pues sea uno de los jugadores más. Y Denise Merker, la verdad es que eh, yo lo decía eh, al inicio de esta intervención, repite en un primer debate presidencial, pero ahí por lo menos eh, yo sí puedo acusar de que sus intervenciones, tanto en televisión como en radio, pero también en los debates presidenciales, ha sido, por demás, eh, vamos a decirlo, regular, buena. No le, yo no le señalaría que haya golpeado a una... Candidatura no, bien, más, bien. O, o de otra manera, como sí ha sucedido en el Estado de México, como con la señora Ana Paula Ordórica, y lo mismo le ocurrió a Pamela Cerdeira, solo que en esa ocasión, pues ahí sí le dijeron, o bajan a Pamela, o Morena no participa en el debate. En esta ocasión, yo no veo que haya condiciones para ello, estimado Mónica. Correcto. Pues, Máximo, yo te agradezco mucho esta larga y amplia charla, totalmente técnica. Eh, para que la población conozca sus posibilidades eh, rumbo a las situaciones jurídicas del Instituto Nacional Electoral. Hablamos largo entendido y desde luego que te agradezco cada minuto, cada segundo de tu tiempo para hablar con el auditorio de Reporteros MX Max. Muchas gracias. ¿En dónde te podemos encontrar en redes sociales? Como siempre, estimado Manuel, me pueden encontrar aquí como máximo... AM, ahí nos vemos y nos saludamos. Recién subimos el reportaje especial de cómo es que consideramos nosotros, eh, Máximo Allende, que será el fraude electoral 2024, acusando un asunto de interferencia con, del narcotráfico en las elecciones. Hoy se discutió larga, largo y tendido en el Consejo General y nosotros estamos aportando en este reportaje cómo es que el Priyan está eh, generando una lluvia de antecedentes para fundar y motivar la impugnación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de cara al 2 de junio. Entonces, los invito a verlos. Y a ti, Manuel, y al público de Sin máscaras. Caras, muchísimas gracias por la invitación. A la orden, maestro. Estamos en contacto y al pendiente. Un abrazo, amigo. Hasta luego. Es Máximo Allende, que ahí nos anda regalando likes con de burbujas. Muchas gracias al buen Max y a eh, Reporteros MX. Seguimos haciendo comunicación al servicio de la nación. Estamos a minutos, a minutos de entrar con nuestra mesa de maestros periodistas, con los maestros periodistas Carlos Aguirre Romo y Jesús Escobar Tobar, con un tema sabroso, que es nuestro titular del día de hoy. No, no lo hemos tocado en la primera hora del programa, porque consideramos que tenía que reservarse para la mesa de análisis eh, en tanto eh, preparamos nuestra mesa que ya está a punto de darse pues decirles que el día de ayer fueron varios los videos en donde increparon al candidato del prianato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México Santiago Tahuada, líder del cártel inmobiliario de la capital que pues busca de hacerse del poder pero cometió el error de visitar Iztapalapa y la gente demostró por qué Iztapalapa es Iztapalapa chequen nada más Ah, no, ese es Santiago Nieto. Bueno, el buen Santiago Nieto también anda haciendo su lucha allá en el estado de Querétaro. Perdón, quería ir específicamente con este video de una troleada fina, supina que le hacen a Santiago Tabadoche. Viva Morena, suerte, hermano cárcel al cártel inmobiliario. No, pues sí. Ahora sí, vamos con lo de Santiago Nieto. Santiago Nieto está buscando ser senador en Querétaro y panistas allá en Querétaro le cerraron las puertas a Santiago Nieto para organizar un pequeño evento social, un meeting para hablar de la 4T en Querétaro. Chequen nada más. ¡Fuera el pan! ¡Fuera pan! pan! el Por favor, la presidencia municipal acaba de cerrar la puerta de la Alameda para que no podamos entrar para que nuestros compañeros que están entrando por las puertas 2 y 4 les cueste más trabajo juntarse con nosotros. Yo les pido que podamos iniciar esta activación a favor de nuestra candidata la doctora Claudia Sheinbaum con una concentración aquí enfrente de la puerta que nos acaba de cerrar el presidente municipal. ¿Sí? no nos van a detener. vamos a seguir en la promoción de la doctora claudia Sheinbaum. vamos a, a ganar. quiero avisarles que el día de ayer recibimos una encuesta de, de las eras y esa encuesta pone a la doctora claudia Sheinbaum con 54 puntos. ¡Nada! 27 puntos de la candidata de la oposición. Bueno, pues así las cosas en el estado de Querétaro. Darle contexto a esto que va a estar escuchando usted de Javier Milei. Varios argentinos han hecho videos eh, pidiéndole al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador que por favor le dé unas clasecitas a Javier Milei en cuestiones de administración política. Primero voy a decir esto en este video. No tuve mucho que decir. Pero, mi ley, celular, eh, celular, agarras tu celular, mi ley, acá está, agarras tu celular, pedís el número, pedís el número, te lo pasan el número, llamás y decís, hola, buenas tardes, habla mi ley, presidente de Argentina, primero que nada. AMLO, no, AMLO no, mucho. Señor Andrés López Obrador, le pido disculpas por lo que dije, la verdad, me fui al carajo, no tiene nada que ver, dije cualquier cosa, mil pero mil disculpas. Y lo segundo, lo llamo para que me diga cómo hago para solucionar los problemas en la Argentina. Listo. Te va a atender, porque es buena gente, ¿Eh? porque AMLO es buena gente y quiere... Para hablar de esto y mucho más, le doy la bienvenida a los maestros periodistas Jesús Escobar Tobar y Carlos Aguirre Romo. Querido Jesús, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, maestro? ¿Qué tal? Me quedo y me quedo Carlos. Una, una disculpa por la tardanza. El internet luego nos juega un papel medio complicado, pero ya, ya pagamos el recibo y ya estamos aquí, por supuesto, con, con ustedes, con el gusto de siempre. Hombre, muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, Carlos Aguirre Romo, maestro. Buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Muy bien, querido Jesús Manuel, un gusto saludarles como a todo el auditorio desde la capital del estado de Zacatecas. Muchas gracias a los dos. Vamos a escuchar los siguientes dos minutos. Eh, lo más reciente en política exterior mexicana, posiblemente uno de los momentos más bizarros también que ha visto la Secretaría de Relaciones Exteriores en lo que respecta a Argentina. En entrevista con Andrés Oppenheimer para CNN, Javier Milei declara lo siguiente. Tanto el presidente López Obrador como su candidata, Claudia Schenban, han tenido palabras muy duras con usted. Eh, es un halago, es un halago. Digo, que un ignorante como López Obrador hable mal de mí, me enaltece. Y que la candidata oficial respaldada por el presidente López Obrador diga que usted representa un retroceso en Argentina. ¿Qué reacción eh. Bueno, digamos, eh, hay que ver. Porque si lo bueno era el quiserismo, yo le cuento que en la década del 90 Argentina tenía un, un salario promedio de, 3, de 1.800 dólares, que puesto en moneda de hoy serían 3.000 dólares. Y hoy el salario promedio en Argentina es de 600 dólares, estoy exagerando, es menos todavía. Quiere decir que el populismo que ellos tanto ponderan, este el socialismo del siglo XXI, a los argentinos les costó... 80% de sus ingresos y ha llevado la cantidad de pobres a más del 50%. Argentina tiene más de 10% de indigentes, es decir, el país que produce alimentos para 400 millones de seres humanos con una presión fiscal en el campo del 70%, con lo cual el Estado se lleva el alimento de 280 millones de seres humanos. Hay 5 millones de argentinos que no le alcanza para comer. O sea, entonces si digamos lo bueno es ir a ese modelo y el retroceso es ir a, al país eh, digamos que pensado alberdi y que con la constitución del 53 y modificada en el 60 cuando se incorpora a Buenos Aires que hizo que en 35 años nos convirtiéramos en la primera potencia mundial bueno tiene un problema digamos eh, con los números tiene... decir, yo no sé si los socialistas odian más ¿La evidencia empírica o el agua? Ignorante es la palabra de un jefe de Estado a otro, Jesús Escobar. Pues mira, sinceramente a mí me, me llama mucho la atención el señor Javier Meley, porque a final de cuentas en esta respuesta comienza a volar por todos lados. Primero hay que decirle, hay que, decirle que el obradorismo no es el kirchnerismo. Y que la situación que vivió el kirchnerismo es muy diferente a la que vive actualmente el obradorismo. Incluso sí, el kirchnerismo comenzó a desviarse, pero hacia la derecha, a tal grado que su último candidato, eh, que compitió precisamente con el señor Javier Milei, no era un personaje de izquierda, era realmente un personaje más acorde a una derecha, eh, digámoslo así, pragmática, a una derecha. Eh, Sergio Massa era más inclinado a lo que podríamos considerar como una centro derecha, ya a la izquierda como tal en el kirchnerismo desde Alberto Fernández había sido desplazada como tal y por eso le fue como le fue en realidad y por eso Javier Milei y todo el séquito de corifeos que lo arroparon pudieron seducir a la población argentina, particularmente a los jóvenes, ofreciéndoles solución de un problema que ellos mismos crearon. Por eso Milei en muchas ocasiones lo que hace es Van a gloriar a la, al gobierno de Carlos Saúl Menem, porque estamos hablando del inicio del neoliberalismo como tal, o profundización del neoliberalismo como tal en la Argentina, y por eso es que hace a un lado a los muertos de la dictadura, porque la dictadura argentina fue la que impuso el neoliberalismo en aquella nación sudamericana. Entonces, me parece que de entrada el hombre está perdido ya con la respuesta que da al hacer este tipo de comparaciones hacia la figura de Andrés Manuel López Obrador. Y sin el afán de ponernos la bandera, ni mucho menos, sinceramente, Javier Miley es un personaje muy, pero muy pequeño en comparación con el presidente mexicano. Miley, a final de cuentas, va a confirmar lo que es el fracaso de una forma de gobierno, el fracaso de un sistema económico, ahora pomposamente representado por estos neoliberales radicales que se disfrazan de libertarios y que tratan de verle la cara a la gente en cada una de sus expresiones Milei va a fracasar como gobernante de, de Argentina y las mismas personas que hoy lo aplaudieron por el cansancio que les dio efectivamente gobiernos tan malos como el de Alberto Fernández terminarán por supuesto reconociendo que se equivocaron al apoyar a un personaje que es totalmente manipulable que es un personaje títere de intereses como los de Mauricio Macri o incluso del propio Estados Unidos. Ya quisiera Javier Milei realmente Tener la presencia que tiene Andrés Manuel López Obrador y recibir el trato que recibe Andrés Manuel López Obrador del de gobierno norteamericano, y no porque necesites la palmadita norteamericana, sino por hacer un paralelismo de la forma en cómo miran al propio Javier Miley en los Estados Unidos. A Javier Miley en Estados Unidos se le ve como un empleado más, así de sencillo, mientras que a López Obrador se le ve, se le ve como el jefe de Estado de un gobierno que tiene que ser aliado. Son diferencias sustanciales en muchos aspectos. Aquí en México hay gente que aplaudió de inmediato a Javier Milei, entre ellos Joaquín López Dóriga, otros personajes de la derecha, quienes me encanta, Sochil, por ejemplo. Sochil Gálvez hizo un comentario, Miquel Manny mi Carlos que no me sorprende porque Sochil Gálvez, o sea, yo creo que ya Sochil Gálvez tienes que estar preparado para todo con Sochil Gálvez, ¿no? Desde lo más bizarro, lo más eh, no, ya, ya, Sochi Gálvez a mí si mañana sale bailando rap y cantando reggaetón, voy a considerar que es normal en Sochi Pero ella dice, no se metan con Andrés Manuel porque yo, yo soy de esa la encargada. Eh, es el mismo nivel. El nivel de Sochi Galvez es el nivel de Javier Milei, No olvidemos que Sochi Galvez aplaudió la victoria de Javier Milei Y es, incluso te voy a decir una, les digo una cosa, son personajes similares. Los dos son títeres de intereses como tales. Los dos son títulos de intereses económicos que, por cierto, el señor Javier Milei haría bien en reconocer que Andrés Manuel López Obrador separó el interés político del interés económico. Y eso no es cualquier cosa. Es sentarse con la gente que tiene un verdadero poder y darse a respetar y cortar la línea del teléfono rojo que, perdón, Javier Milei corre inmediatamente cuando Mauricio Macri levanta la bocina. Correcto. Se supone que el fuerte de Milei es la economía, Carlos. Entonces, ¿cómo te explicamos que el que estudió politología, ¿no? que le llevó 18 años eh, terminar la carrera en la UNAM, que no tiene doctorados en el extranjero y demás, tiene el peso a 16, ya casi 16 unidades? Hoy lo estaba viendo en la última actualización y, por lo menos en 2023, siendo la moneda más fuerte frente al dólar. Y que el señor eh, Milley, pues en los cuatro meses también había visto un dato que quiero compartir. Eh, 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 en estos momentos, Alerta News 24 informa que la pobreza subió un 41% en el segundo semestre de 2023 en Argentina, ¿no? El 41%, ¿no? Entonces, preguntar a quién le hacemos caso, ¿no? Al, al economista, al que da eh, te, Tech Talks, ¿no? De estas eh, eh, famosas pláticas universitarias y demás, ¿a quién? ¿A quién, Carlos? Bueno, lo que vamos a escuchar ahorita, Manuel Jesús Auditorio, eh, no sabe las cifras, dijo, no me acuerdo bien de las cifras, pero hay que, hay que ir un poco más a fondo porque esto es un montaje. Esto es un montaje porque quien está entrevistando, entre comillas, lo de la entrevista, se llama Andrés Oppenheimer. Y Andrés Oppenheimer es un ultraderechista argentino que odia a López Obrador de toda la vida. Qué casualidad que va y le pone las preguntas para que el otro se, se tienda contra el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no quiso ir mucho eh, con Claudia Sheinbaum, que también se la mencionó Andrés Oppenheimer, que inclusive tiene libros pues en contra de la cuarta transformación, en contra de, del progresismo, en contra de lo que ellos llaman el socialismo y que no tiene nada que ver el socialismo, pues socialismo viene de la sociedad, todos formamos parte de la sociedad, comunismo también pues de lo común de la comunidad, pero quieren seguir asustando con el petate del muerto, hay que recordarle a este farsante, a este cobarde que se llama Javier Milei que también despotricó eh, insultó al argentino Jorge Mario Bergoglio que trabaja eh, como jefe del Estado Vaticano, lo insultó, le dijo que era el diablo y luego fue a pegarle de abrazos y a, y a recibir ahí pues la bendición eh, antes había ido a Israel porque hay que recordar que lo están apoyando mucho Estados Unidos Israel unas imágenes eh, patéticas de cómo este personaje que además eh, de moral mental y de estatura Javier Milei es muy bajo eh, quería abrazar a, a al orangután naranja al Donald Trump y cuando fue a Estados Unidos entre otros se reunió con Trump bueno pues Trump hasta ponía las manos de por medio para que no se le arrimara pero quién será el ignorante un Javier Milei que el día de hoy, el peso argentino anda cerca de los 858, 858 pesos argentinos. Y el peso mexicano, frente al dólar, obviamente, y el peso mexicano está a 16,54 con con 54 pesos. Pero hay que recordar otras cosas que son importantes eh, también, porque mi ley, desde que, desde que llegó pues tuvo una devaluación muy 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 grande. 118% desde que llegó, eso eran las mediciones que se daban a conocer por los expertos en diciembre del año 2023 y obviamente pues quien se lavaba las manos era el Fondo Monetario Internacional porque decía, "Mi ley, que había una catástrofe económica." Hay que recordar quién dejó la, catá la catástrofe económica, se llama Mauricio Macri. Y mi ley no es más que el cancerbero, no es más que el títere de Mauricio Macri, que hizo todo este desastre sin quitarle, sin quitarle, como ya lo dijo mi querido Jesús, pues el gobierno tan, tan, tan mediocre, tan nefasto que tuvo, que tuvo Fernández. Y también recordarle al auditorio que quien endeudó de manera brutal a los argentinos se llama Luis Caputo, que estuvo en el desgobierno de Mauricio Macri y lo contrata como primer ministro de Economía, perdón, ministro de Economía, a Luis Caputo, pues lo contrata a Javier Milei. Él no ha cumplido ninguno de los compromisos de las promesas que hizo en campaña, por eso tiene al pueblo argentino en las calles, porque el, el 19 de este mes se daba a conocer, por ejemplo, cito mi fuente, la jornada, la jornada nacional, que pues hay ya más de 500 manifestaciones que tiene el pueblo argentino en contra de Javier Milei. Obviamente toda esta información pues, no se da a conocer, menos por los medios corporativos eh, mexicanos, los argentinos que también son de la ultraderecha, pero pues aquí el único ignorante, el único farsante, el único falsario es Javier Miley. Correcto. Eh, pasando a temas uh, ya más eh, nacionales, eh, Jesús Carlos, se supone que el debate presidencial tendría que crear polémica entre los candidatos. No entre los moderadores. ¿Por qué eso ocurre en México, eh, Jesús Carlos? ¿Por qué eso ocurre solamente en México viendo? Eh, ahora sí que la gente vigilando, ¿quién vigilará el debate? Los moderadores ya no, ya ni siquiera se moderan a sí mismos, ¿no? Y uno diría: no, es que es una treta de la 4T, que se quiere dinamitar el debate presidencial, quieren periodistas a modo, más bien quién es quien. Buscan periodistas funcionales, pues parece ser la oposición. Jesús, poníamos al principio del programa eh, imágenes de la boda de Manuel López San Martín, ¿no? Se casó hace poco allá en Mérida, Yucatán, y resulta que una de las invitadas especiales a la boda de Manuel López San Martín, pues era Sochi Legales, ¿no? <laughs> es, es como de, ¿cómo, cómo, cómo un día puedes brindar, sabes, con el champán? con la candidata y el otro le vas a decir, no, voy a cuestionarte, voy a moderar, o sea, no se puede tener esa, esa, esa simbiosis y lo peor de todo es que yo sí creo, Morena se durmió y ya metieron la impugnación dos semanas después, ya cuando no hay eh, los tiempos legales para que una situación de esas proceda, Jesús Escobar. Bueno, que yo te voy a decir algo, yo creo que... Efectivamente, coincido plenamente contigo. Los protagonistas del debate son los debatientes, no puede ser el moderador. Y creo que la situación se ha complicado tanto ya que lo más decente sería que el comunicador Manuel López San Martín declinara, aun y cuando ya por ley no pudiera moverlo el Instituto Nacional Electoral. Me parece que eso ayudaría mucho a distender un evento. En el cual, sin duda alguna, lo que importa es lo que planteen Claudia Schenbaum, Sochil Gálvez y Jorge Álvarez Maínez. Pero también creo que es fundamental darnos cuenta de todo este entorno político-electoral que se está viviendo en nuestro país, de la mano precisamente y se liga con el tema de Javier Miley y de Andrés Oppenheimer, como bien señaló Carlos, porque estamos ante una andanada feroz por parte de la ultraderecha que muestra sus dientes mediáticamente hablando y va poniendo sus piedras y su camino rumbo al próximo sexenio y particularmente pensando en la silla del águila para el 2030. Ricardo Senegas Pliego, todos lo sabemos perfectamente, ha lanzado una campaña muy dura en redes, así como también a través de su televisora, en contra de cualquier acción por parte del gobierno de la cuarta transformación. Le dolió bastante que le cobraran sus impuestos. Manuel López San Martín es empleado de Ricardo Senegas Pliego, trabaja para la empresa... Que este tiene concesionada. Y es un hecho que esta andanada de ofensas o de críticas ofensivas en contra del doctor Hugo López Gatel, que originan la inconformidad por parte de Morena y de diversos sectores, no son por el tema de la pandemia. La pandemia, por supuesto, que reviste un debate muy particular y un análisis muy profundo como tal, se deben a que el doctor Hugo López Gatel tomó la determinación valiente desde un principio de hacer a un lado a grandes empresas grandes refresqueras, empresas de productos chatarra, eh, las farmacéuticas y muchas otras que se habían enriquecido durante muchos años en nuestro país, que habían visto incrementar su poder y lo más grave, que habían influido en las políticas públicas para contrarrestar las mismas enfermedades que ellos provocaban. Entonces, esta decisión de Hugo López Gatel. Sin duda alguna es lo que ha carreado esta campaña sucia, negra, corriente, prosaica, no solamente del comunicador López San Martín, sino también de Joaquín López Dóriga y de otros, de otros integrantes precisamente de diversos grupos eh, de comunicación, de medios de de comunicación. ¿Por qué? Porque estas empresas son los principales patrocinadores de sus respectivos eh, contenidos. Y es ahí entonces donde te tienes que poner a pensar qué intereses estás representando tú como comunicador. Porque uno de los argumentos que utiliza eh, Manuel López Martín es: Yo ejercí mi libertad. ¿Qué libertad realmente estamos hablando cuando la intención de esta campaña es responder a intereses de poderes fácticos? Por lo tanto, me parece que no hay ningún tipo de libertad periodística realmente, sino más bien ser parte de un golpeteo constante en contra de Hugo López Gatel por esta situación que ya, que ya describimos. Y todo se da no a través de un reportaje especial, no a través de traer otro tipo de temas más allá de la coyuntura, se da a raíz de que el presidente anuncia la incorporación de Hugo López Gatel como asesor en materia de salud, es decir, continuar y continuar golpeándolo. Para mí me queda claro que lo ideal sería precisamente que el comunicador se retirara, declinara como tal, por el efecto que ha generado ya esta discusión en un entorno que tendría que estar fuera completamente completamente de ella. Y dos, respondiendo a lo que mencionábamos también en parte, yo creo que también es momento que el Instituto Nacional Electoral, y esto lo digo por los moderadores del segundo debate, que son el señor Alejandro Cacho y la señora Adriana Pérez Cañedo, a quienes no tengo el gusto de conocer personalmente, conozco obviamente su, su trayectoria, pero considero que llegó ya el momento de que el Instituto Nacional Electoral también voltee a ver a otro tipo de, de perfiles, a gente que tiene la capacidad suficiente para poder exponer una situación de esa naturaleza y para poder llevar a cabo un debate de esa... Como, de esa quién, ¿Como quién, Jesús? Mira, a mí te lo soy, te soy honesto, yo creo que hay gente muy capaz, que te puede caer bien, te puede caer mal, pero por ejemplo, a mí me parece con Ernesto Ledesma, con Julio Astillero, que el, la misma Luisa Cantú, que um, ahorita me viene a la mente también... Sabina supuesto, Berman. Sabina Berman, Meme Yamel. O sea, me parece que hay gente de verdad capacitada, pero perfectamente capacitada, que puede que puede, sin duda alguna, moderar un ejercicio de esta naturaleza con total, pero con total imparcialidad, ¿eh? Así de sencillo, si sí es que lo que es lo que está buscando según los datos del, del INE. Y podemos seguirle rascando, y hay muchos periodistas y periodistas, periodistas hombres, periodistas mujeres, quienes están fuera incluso de ese entorno, en donde el INE elige muy fácil, este y este, por ejemplo, ¿no? Y no tiene que ser a fuerzas de televisión, a fuerzas de radio, a fuerzas de plataformas, pero sí de otro tipo de corriente, otro tipo de trayectoria, que realmente busques periodistas para profundizar en una, en una discusión. Yo creo que hay gente, te digo, muy capaz, Ricardo Valderas es otro más, es decir, hay gente muy capaz hoy por hoy, tú mismo, Miguel Manuel, o sea, yo creo que hay gente muy capaz que lo, Stephanie Lavalle, aún cuando, bueno, Stephanie es, ya es integrante de Morena, eso la limitaría, pero por ejemplo, tu caso, o sea, hay gente muy capaz realmente, el mismo Carlos Romo, o sea, Carlos Aguirre, perdóname, ya te estoy cambiando el apellido, Carlos, Carlos Aguirre, o sea, hay gente muy capaz. Gente que ya está fuera de ese entorno y seguir replicando y replicando y replicando con los mismos, pues sinceramente a mí ya me hace pensar, y no lo digo por ellos, lo digo por el INE, que es una especie de amiguismo, porque hay lana metida a final de cuentas. Entonces, yo sí creo que hay mucho también de que ya es momento de que empiecen a voltear a ver hacia otros lados, hacia estos nombres que, que ahorita planteamos. ¿no? Y creo, estar, creo que estás de acuerdo conmigo, Carlos, cuando esa lista también podemos sumar. Y en primerísimo lugar ahí en un orden jerárquico al, Je al señor Jesús Escobar Tobar, ¿no? Ya, hermano, eh. yo, yo estoy bien de este lado. <laughs> no todos, todos, todos. ¿Para qué comprarse dolores de cabeza que ¿No? Por supuesto, por supuesto. Inclusive, pues me, me, me ganó la palabra mi querido Jesús. Obviamente, eh, si se me llegase a preguntar, pues yo propondría, entre otros hombres y mujeres, pues a ti, Manuela Jesús porque hay las evidencias, hay las pruebas de que son periodistas eh, que son imparciales, periodistas que tienen conocimiento, periodistas que son cultos, periodistas que querían hacer siempre sencillamente su trabajo moderar. que moderar viene de moderado y resulta que moderado, lo digo con mucho respeto, para quien, pues de repente, se le, se le pudiera escapar es, es llegar a un punto en el que no haya excesos. siempre sencillamente, te moderas. Y hay que buscar lo que se llaman los equilibrios. Y precisamente eh, Manuel López San Martín publicó el día de hoy a las 2 de la tarde con 10 minutos que está cumpliendo 7 años al aire, eh, dice él, años de libertad, pluralidad, información y crítica. Pues sí, eh, la pluralidad yo no la he visto, no se la he escuchado. Información, pues menos, solamente lee los guiones que le dan. Y la crítica, pues siempre es en contra de la, de la 4T, en contra de sigamos haciendo, sigamos haciendo historia. Pero hay un punto importante que quiero rescatar porque Manuel López Al Martín no solamente va representando los intereses de él, porque pues 150 mil pesos por ir a moderar eh, dos horas que pudiera durar el debate, que es lo que paga el INE 150 mil pesos, por eso él dice que no se va a bajar, aparte de las presiones que posiblemente pudiese tener por parte de Ricardo Salinas Pliego porque aparte de MBS que ya lo adelantaron ustedes compañeros, también está en ADN40. Ese que se robó Salinas Pliego cuando el Chiquihuitazo, pero también está en El Heraldo de México. Entonces, pues si vemos ADN40, MBS y El Heraldo de México, pues vemos que son medios que están en contra del presidente López Obrador, que a lo mejor él no sería lo correcto que dijera no están de nuestro favor, no es que estén a favor de un gobierno, de un personaje como López Obrador, simplemente sencillamente que se haga el trabajo moderado, que se haga el trabajo equilibrado y así como se reconoce, se rescata las cosas buenas que está haciendo la cuarta transformación, que no es culpa de nadie, que sea en la balanza aplastante, pues también se le ha criticado al presidente López Obrador, se le ha criticado a Morena, se le ha criticado a Mario Delgado, a Citlalia, a los diputados, senadores, etc. Entonces ese equilibrio periodístico siempre debe, siempre debe de existir y Manuel López San Martín, pues tristemente, tristemente no lo tiene, aun y cuando hoy esté cumpliendo siete años, dice él, de libertad, porque en esos medios corporativos, perdón, en esos medios corporativos sabemos que no hay libertad. Ahí las personas no son conductores. Quien llega a conducir jerarquiza la información quien está conduciendo jerarquiza, porque luego ya se te pasó el tiempo por una entrevista, por algún análisis, por alguna opinión que es muy válida, por editorializar, que siempre me han recriminado, que en los espacios que estoy editorializo y siempre me ha valido un reverendo cacahuate en más de 32 años, por eso me corren, pero vas tú jerarquizando, porque ya leíste tú lo que te están dando a presentar pero aparte, pues ahí se va haciendo uno loco y en cada nota que vas presentando, pues las vas analizando, vas agregando más datos, porque debe de traer uno el pulso de la información y López Al Martín, pues no la tiene, compañeros. Esto abrió un tercer debate, Jesús, no de los debates presidenciales, sino, sino un debate interno de Morena, y es ¿debería ir Claudia Sheinbaum al debate presidencial? Es, es una situación que hemos preguntado incluso en estos espacios, y la opinión pública está dividida. Muchos dicen, no, no tiene que ir, le estaría dando carne a, 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 a la oposición, eh, la, la atacarían desde todos los frentes, desde Maines, desde Xochitl, desde la moderación, desde, desde cualquier lado. Y hay otros que dicen, sí, sí tiene que ir, se vería mal si no va, eh, eh, tiene una ventaja, eh, tiene que contrastar los... El, el, el proyecto de nación, etcétera. Y la misma pregunta le hago a ustedes, Jesús, ¿debe ir, debería ir Claudia Sheinbaum al debate presidencial en estas condiciones? ¿Sí o no? En lo personal, yo digo que sí. Yo creo que Claudia Sheinbaum, mira, a ver, Claudia Sheinbaum es una mujer sumamente preparada. Es una persona que tiene la capacidad de enfrentar cualquier tipo de andanada de esta naturaleza. ¿Por qué razón? Porque no nos olvidemos que hay otra moderadora, que es Denise Merkel. Y que dudo mucho, sinceramente, que cayera en algún tipo de acción contraria, eh, éticamente hablando. Dos, porque sinceramente creo que Shenbaum tiene la capacidad suficiente para enfrentar cualquier tipo de señalamientos extraños, de tretas y demás. Tres, porque me parece que la gente va a estar pendiente. Ya no es como antes en donde te decían, oye, pasó esto, pasó aquello. Eh, si no lo viste en televisión, como fue el primer debate, se acabó. No, ahora hay redes sociales, ahora hay canales de YouTube, ahora hay formas de verlo una y otra vez y darte cuenta realmente el tipo de estrategia que utilizaron desde la, desde la oposición. Yo creo que Claudia Sheinbaum tiene que ir y quitar el trabajo. Así de sencillo. Yo lo he dicho en otros... Espacios que dio Manny, que dio Carlos, particularmente en los de tu servidor. Para mí, la elección ya está finiquitada. Para mí, sinceramente, Xochitl Galvez no tiene manera de, de voltear esto. Eh, incluso poco a poco la han ido dejando sola. Tú lo ves en los equipos de campaña, lo ves en los medios de comunicación, lo ves en los liderazgos partidistas, poco a poco la han ido dejando, la han ido dejando como tal. Hoy por hoy ya solo queda Max Cortázar como hombre fuerte al lado de los calderonistas, pero muchos otros integrantes del PAN se han hecho a un lado, otros más como Damián Cepeda, han cuestionado incluso la manera en cómo ha operado. Entonces, hablamos realmente de una campaña de Xochitl que no lo van a reconocer ahorita porque sería de verdad apoteósico para ellos. ¿A poco el simple hecho de perder desde ahorita, como tal, lo de aceptar una derrota desde ahorita por el número de votantes, sim simpatizantes que ellos tienen que acudirían a las urnas. Pero es un hecho que está, de, que está finiquitada la elección. Claro, esto no quiere decir que Morena se confíe ni mucho menos, pero es un hecho. A mí me parece que lo que tiene que hacer Sheinbaum es eso: ir y acabar de una vez por todas con esta situación, dejar muy en claro quién es Claudia Sheinbaum, quién es Ochil Gálvez. Quién sabe debatir, quién no sabe debatir, qué tipo de proyecto está dándole Claudia Schenbaum al país, qué tipo de continuidad le va a dar. Es decir, en pocas palabras, yo creo que la doctora Schenbaum tiene que ir al debate a poner las cosas en claro y demostrar quién es quién en una discusión que, sin duda alguna, no es que cambie el sentido del voto de mucha gente, pero sí va a poder marcar de una vez por todas el derrotero de lo que viene y ya ponerle el último clavo a un ataúd. Que desde hace bastante tiempo está oliendo mal. Carlos, debe ir o no debe ir Claudia Sheinbaum al debate presidencial? Por supuesto, suscribo lo que dice mi querido Jesús Jesús Escobar. Inclusive si me pueden apoyar, compañeros, hubo un debate, eh, no recuerdo si el que no se presentó ese debate fue Cárdenas o López Obrador, y ahí hubo un desencanto muy muy fuerte eh, del electorado. Eh, en aquellos años cuando todavía existía el glorioso P PRD. Claudia Sheinbaum tiene todas las herramientas, eh, tiene un manejo discursivo excelente, es una gran eh, oradora, tiene conocimiento y obviamente como tiene el conocimiento, pues no se traba, ella sabe lo que tiene que hacer y creo que sí debe de, de acudir Claudia Sheinbaum. Se me hizo raro que en el debate de Clara Brugada le tocó a ella. Eh, abrir el debate. Ahora le vuelve a tocar a Claudia Sheinbaum, pero bueno, a lo mejor, a lo mejor son cosas de la suerte. Pero que debe decir Claudia Sheinbaum? Por supuesto, tiene todas las herramientas, tiene el conocimiento de cómo hacer las cosas. Caso contrario, eh, la candidata de la oposición, que ella se la pasa eh, mintiendo, 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 mintiendo. Eh, bueno, no, al parecer dijo eh, en una reunión que ella no había terminado la, la carrera. En la, en la UNAM, que se le, le dieron el título muchos años, muchos años después. Y bueno, pues ahora, eh, Claudia Schenban pues con toda seguridad, si es que Manuel López Armartín no se entromete, pero también hemos visto debates de, de, de Claudia Schenban cuando ha ido en años anteriores a medios eh, corporativos, en la actualidad también le han cuestionado, pero duramente en una ocasión pues le, le cayó a, a Sergio Sarmiento porque le preguntaban y apenas iba a hablar y ya la estaban, ya la estaban interrumpiendo. Claudia Schembam tiene carácter, Claudia Schembam sabe lo que tiene que hacer y creo yo que va a tener muchísimo éxito en los debates y sí, Claudia debe de estar ahí, es obligatorio que esté en los debates. Correcto, pues vamos a estar justamente al pendiente de toda esa situación y decir también que viene una cobertura bastante fuerte con todo lo que va a suceder en torno al debate presidencial y vamos a estar al pendiente. Yo le agradezco mucho a los dos que nos hayan acompañado como todos los miércoles aquí en Sin Máscaras a través de reporteros MX. Querido Carlos, inicio contigo, te agradezco mucho tu tiempo, presencia y análisis en donde te podemos encontrar en redes sociales. Muchas gracias Manuel, pues en redes sociales eh, tenemos dos cuentas, una es con mi nombre, la otra es de nuestro medio de comunicación. Independiente, eh, digital, multiplataforma, progresista, humanista y liberal, que se llama Carlos Aguirre informa. Nos encuentra en Twitter, en Facebook y en YouTube. Transmitimos de lunes a viernes a las 8 de la mañana y de lunes a jueves a las nueve de la noche. Mañana, por respetar eh, las creencias de las personas, eh, no no vamos a tener eh, programas a partir de mañana hasta la próxima semana. Pero hoy miércoles, pues sí los espero a las nueve de la noche en diálogos. Todo hora del centro en la República Mexicana. Por ahí los esperamos. Muchas gracias, querido Carlos. Querido Jesús, también muchas gracias, como siempre. ¿En dónde te podemos encontrar en redes sociales? No, primero, una disculpa, se escucharon ladridos. Es que ya saben que mi casa es parece zoológico. Tengo una manada, no. entonces de repente se mueven, el, se mueven en el piso de afuera y comienza el concierto. Una disculpa. <laughs> Nos pueden escuchar, por supuesto, y ver en nuestro. Canal de YouTube, Jesús Escobar Tobar como tal. Eh, estamos subiendo contenido a las once de la mañana, ocho treinta de la noche, 21:30 treinta de la noche. También, por supuesto, en nuestro canal de de TikTok, en donde ustedes también pueden, pues, eh, acompañarnos, dejarnos comentarios, puntos de, de vista. Todos, por supuesto, nos sirven muchísimo. De verdad, siempre es un placer compartir con ustedes esta esta mesa. Eh, era Andrés Manuel, me quedo Carlos, si no mal recuerdo, Andrés Manuel fue el que no se presentó en ese debate, que en lo personal, te soy honesto, para mí. Se agarraron de pretexto para decir que eso había afectado la elección, cuando ya se la habían robado, literalmente. Bueno, pero este, pero fue Andrés Manuel el que no se presentó. Sí. Y yo recuerdo mucho rápido, se los digo, cuando se presenta en este debate con Felipe Calderón Hinojosa, Felipe Calderón venía de haber desbaratado a Roberto Madrazo, porque Calderón, sí, tiene dentro de sus poquísimas capacidades que es un tipo que sabe, sabe de oratoria. Bueno, Andrés Manuel lo puso en paz. Andrés Manuel lo puso en paz en ese segundo debate. Entonces, en realidad, yo por eso cuando, cuando me han dicho, no se presentó y le costó, en lo personal siempre creo, eso fue un invento de los medios y de la campaña para justificar ese fraude total que se, que se cometió en ese año 2000, 2006, ¿no? Correcto. Sí, es, así es. Muchísimas gracias por recordármelo. Efectivamente, me, me quedaba la duda. Fue Andrés Manuel López Obrador. Y yo rescataría otra habilidad que tiene muy grande Felipe Calderón: es la maestría para decir cómo, eh, pues todo el procedimiento para vender grapas, bolsitas de cocaína. Yo pensé, que vas a decir la maestría para decir salud? Yo yo también. Ah, son tres, pues, adelante, son tres, es cierto, son tres. Ahí en la polar, a ver, a ver si no no toma de pretexto también la Semana Santa. Querido uh -huh. Jesús, Carlos, muchas gracias a los dos maestros. Mucho cariño, un abrazo y feliz, feliz. Un abrazo. Gracias. Son los maestros periodistas Jesús Escobar Tobar y Carlos Aguirre Romo hablando con nosotros en Reporteros MX. Quiero agradecer al usuario Víctor, quien nos apoya, quien con 10 dólares de super sticker. Muchas gracias a Víctor, Dios me lo bendiga mucho, gracias por su apoyo económico. Bueno, eh, un par de anuncios. El primero, pues mañana inicia lo que conocemos como la Semana Santa. Se toman los días jueves, viernes, sábado, domingo para guardarse. Eso los llaman días de guardar. Y decir que eh, nosotros vamos a respetar. A el público de Reporteros MX. En estos días, mañana jueves no habrá noticiero, mañana viernes no habrá noticiero, sábado y domingo, pues ustedes saben que no hay noticiero. Eso sí, a menos, a menos que la noticia lo amerite. Eso sí lo quiere decir. Si pasa algo, que amerite que nosotros tengamos que prenderle el en vivo e informarle, lo haremos. Hasta entonces, nos estaremos viendo el próximo lunes. Ahora no se nos queden tristes, porque hoy a las nueve de la noche tenemos mesa de cuarto grado. No se la pueden perder. Vicente Serrano, Jacobo el NKB, Eric Gutiérrez, eh, Amir Ibrahim y un servidor. Vamos a estar. En cuarto grado para hablar con todos ustedes de los temas de la semana. El debate se puso buenísimo, no se lo voy a perder. Nos vemos al ratito a las nueve de la noche. Cuídense mucho, un abrazo, bendiciones, pásensela bien con su familia, abrácense, Quierense, quiéranse mucho, independientemente si ustedes comparten las ideas de este fin de semana o no, no hay escenario alguno para no brindar amor al prójimo. Un abrazo, cuídense mucho, bendiciones.